Hi, welcome to EPG Partshala Spanish. My name is Rajiv Saxena and I teach Spanish in the Center for Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in the Jawaharlal Nehru University in New Delhi. We are in the paper 6 entitled Business Spanish or Espanol de los Negocios and this is module 2. In this module, we will be talking about commercial com correspondence and we will try to see all the various forms of commercial correspondence which are in practice and which would be helpful for those who want to communicate in Spanish with other business partners or firms. So, we will try to learn the forms of commercial correspondence so that you can easily communicate in Spanish with your business partners or your business firms let us look at some samples of commercial letters for example we have allen borer departamento comercial bomba Zona, empresa de simulación con el logotipo logo is logotipo or logo einswagen 346 1107 Viena, Austria. Repito, Allen Borrer, Departamento Comercial, Bombazona, Empresa de Simulación, el logotipo: Einswagen 346, 1107 Viena, Austria. Y luego se sigue con la dirección de su empresa. The address of your company. Por ejemplo, teléfono 43 316 46 69. Fax 43 316 45 69 11. Y la identidad Skype Bombazona arroba 77 y el correo electrónico bombasona arroba hotmail.com Departamento de Contabilidad La Concha SL SL means Sociedad Limitada or Private Limited Company. Private Limited Company is SL. Sociedad Limitada en Spanish. Empresa de Civilización, Calle Rodrigos, the C with uh, barra is calle and Rodrigo is the name of the street. Calle Rodrigo, número 38 barra 8B, 58 76 5 Alicante, España. El

La Concha Arroba Empresa Punto The Punto or the dot ES means dot Spain like we have got dot IN like yahoo co IN. IN indicates India and ES indicates Spain. So, what will be the theme of the letter? We are, we are going to go on with the letter which you can take out to print out in the e-text where it says Vienna dieste of de 2014. So Vienna is the name of the place, Vienna, 10th of October of 2014. Asunto, which is the subject, is solicitud de empleo, pedido o oferta. Asunto, which is the subject, is solicitud de empleo. pedido o oferta. El texto sería de este tipo. Estimado, estimada, señor, señora, Paco o Ana. Hmm. El texto sería. Estimado o estimada, señor o señora, Paco o Ana. Dos puntos. Me pongo en contacto con usted o contigo para comunicarle o comunicarte. But it is always better in business Spanish to remain formal. So it should be me pongo en contacto con usted para comunicarle, which is the greetings. And in the end, like we have said, it is always atentamente o saludos o un saludo muy cordial. con firma, which is firmado fdo, signed, s.d. allen gorrell. so the main text starts with estimado or estimado, señor or señora, paco or ana, me pongo en contacto con usted para comunicarle, which is your greetings, and then in the end comes your signature, which is saludos, atentamente suyo, un cordial saludo. And then your signature, which is FDO firmado, and your signature Alan Borer, for example. Let us look at another example. For example, Picusoren, Departamento Administrativo, Pelezonas, Empresa de Simulación, Einswagen, 346, 1107, Viena, Austria. Y la dirección de su empresa, que es teléfono 4301 316 45 69 el fax que es 4301 316 45 69 11 el Skype es pelesonas 77 y el correo electrónico es pelezonas.hotmail.com. Addressee sería el Departamento de Contabilidad La Serena, SL. SL es Private Limited, Sociedad Limitada, SL. Empresa de Simulación, Calle Rodrigo, número 38, 8B, 5876. 5 Alicante, España. El teléfono 34 976 84 89 10. El número fax es 34 976 84 89 10 27. Y Skype sería La Serena 1. El correo electrónico sería La Serena. Arroba, empresa el asunto sería solicitud de empleo o pedido o oferta y el texto sería estimado o estimada señor señora lobo o anastasia Me pongo en contacto con usted para comunicarle Which is your greetings estimado estimada señor. Señorita Lobo o Anastasia, me pongo en contacto con usted para comunicarle, which is your greetings, and then comes your text, and then your signature, which is saludos, atentamente, atentamente suyo, un saludo muy cordial, cordialmente, y su firma, que sería Piku Soren. These are some of the samples of letters regarding starting business. With a foreign company or a letter for information. Asunto: solicitud de información. Muy señores míos, dos puntos. Nos ponemos en contacto con ustedes ya que hemos encontrado su empresa en la página web de Empresur. Somos la empresa de simulación Viaje con Comodidad ubicada en la ciudad de Einswagen en el centro de Austria. Comerciala, comercializamos artículos de viaje desde 2011. Ya que tenemos interés en sus artículos, le rogamos nos envíen sus catálogos así como la lista de precios. También le agradeceríamos si incluyeran las condiciones de entrega y de pago. So, the letter for the solicitud de información would read like this: asunto, solicitud de información. Muy señores míos, dos puntos. Nos ponemos en contacto con ustedes ya que hemos encontrado su empresa en la página web de Empresur. Somos la empresa de simulación viaje con comodidad, ubicada en la ciudad de Anschwagen en el centro de Austria. Comercializamos artículos de viaje desde 2011. Ya que tenemos interés en sus artículos, le rogamos nos envíen sus catálogos, así como la lista de precios. También les agradeceríamos si incluyeran las condiciones de entrega y de pago. Preguntamos que si sí, por ser nuevos clientes podríamos obtener un descuento en nuestro pedido. En nuestra empresa de simulación es muy común. Y para acabar la carta, le saludamos atentamente. Juan Reyes, Departamento de Distribución. I repeat, preguntamos que... Por si sí, ser nuevos clientes, podríamos obtener un descuento en nuestro pedido. En nuestra empresa de simulación es muy común. Les saludamos atentamente. Y la firma Juan Reyes, Departamento de Distribución. Otra carta. Let us pick up another letter. Asunto solicitud de información. Muy señores míos, dos puntos, nos ponemos en contacto con ustedes, ya que hemos encontrado su empresa en la página web de Logitech. I repeat, solicitud de información. Muy señores míos, dos puntos, nos ponemos en contacto con ustedes, ya que hemos encontrado su empresa en la página web de Logitech. Somos la empresa de simulación deportes con comodidad ubicado en la ciudad de Auschwagen en el centro de Zurich. Comercializamos artículos de viaje desde 2001. Ya que tenemos interés en sus artículos, les rogamos nos envíen sus catálogos así como la lista de precios. También les agradeceríamos si incluyeran las condiciones de entrega y de pago. Preguntamos que, por si ser nuevos clientes podríamos conseguir un descuento en nuestro pedido. En nuestra empresa de simulación es muy común. Les saludamos atentamente. Sergio Ramos, Departamento de Deportes. Now, Let us take a look at these news articles and try to learn the conceptual knowledge of the correspondence in commercial field. The title is Argentina endurece control de importación. El país sudamericano alista la primera etapa en defensa de la industria nacional con una verificación y el control de valor en las operaciones de importación publicado en Reuters en marzo 27 2012 que se puede ver The title es argentina endurece control de importaciones el país sudamericano alista la primera etapa en defensa de la industria nacional con una verificación física y el control de valor en las operaciones de importación, publicado por Reuters en marzo de 27 en 2012. Buenos Aires. Argentina anunció nuevos controles a las importaciones con el fin de proteger la industria nacional. En momentos en que los principales socios comerciales del país sudamericano muestran preocupación por las trabas a sus productos. Repito, Buenos Aires, Argentina anunció nuevos controles a las importaciones con el fin de proteger la industria nacional, en momentos en que los principales socios comerciales del país sudamericano muestran preocupación por las trabas a sus productos. Las medidas que en una primera etapa se aplicarán a los contenedores apuntan a acreditar la real correspondencia entre la declaración y la mercadería, por lo cual se tomarán nuestras para su análisis y se incorporarán tomas fotográficas de la carga. Repito el texto, las medidas que en una primera etapa se aplicarán a los contenedores apuntan a acreditar la real correspondencia entre la declaración y la mercadería, por lo cual se tomarán muestras para su análisis y se incorporarán tomas fotográficas de la carga. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, dijo en un comunicado que la nueva normativa tiende a fortalecer los controles en tiempo real relacionados con la verificación física y el control de valor en las operaciones de importación. Repito el texto, la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, dijo en un comunicado que la nueva normativa tiende a fortalecer los controles en tiempo real relacionados con verificación física y el control de valor en las operaciones de importación. Con esta medida se pretende lograr un régimen comercial más seguro y transparente que proteja la industria nacional y favorezca el modelo de desarrollo productivo con inclusión social y sostenimiento del empleo registrado, dijo la AFIP. Con esta medida se pretende lograr un régimen comercial más seguro y transparente, que proteja la industria nacional y favorezca el modelo de desarrollo productivo con inclusión social y sostenimiento de empleo registrado, dijo la AFIP. Argentina se empeña en mantener una balanza comercial superavitaria como columna de su política económica, para lo cual ha impuesto en el último año cada vez más restricciones a las importaciones. Brasil, principal socio comercial del país sudamericano, fue el primer en protestar por los controles que tienen como objetivo frenar la salida de dólares y proteger el superávit comercial. Repito el texto. Argentina se empeña en mantener una balanza comercial superavitaria como columna de su política económica, para lo cual ha impuesto en el último año cada vez más restricciones a las importaciones. Brasil, principal socio comercial del país sud sudamericano, fue el primero en protestar por los controles que tienen como objetivo frenar la salida de dólares y proteger el superávit comercial. Evite el acoso de los despachos de cobranzas, cartas amenazantes y intimidatorias y llamadas fuera del horario permitido son las prácticas más comunes autores Edgar Huérfano el economista en febrero de 29 de 2012 repite repito el texto evite el acoso de los despachos de cobranza cartas amanezantes e intimidatorios y llamadas fuera del horario permitido son las prácticas más comunes por Edgar Huérfano. El economista en febrero de 29, mil dos, 2012. Son las seis de la mañana del domingo y la señora García recibe una llamada en su casa donde una grabación le requiere el pago de una tarjeta de crédito solicitada por su sobrino. Será la primera de los cuatro o cinco que recibe. Todos los días en las que personas le agreden verbalmente y de forma intimidatoria, sin contar con la carta que recibió en su hogar, donde le informan que su casa será embargada en las próximas 48 horas, además de acción penal que enfrentará ella y su familia todo eso es parte de las malas prácticas a las que se dedican los despachos de cobranza repito el texto son las seis de la mañana del domingo y la señora garcía recibe una llamada en su casa donde una grabación le requiere el pago de una tarjeta de crédito solicitada por su sobrino será la primera de los cuatro o cinco que recibe todos los días en las que personas le agreden verbalmente, de forma intimidatoria, sin contar con la carta que recibió en su hogar donde le informan que su casa será embargada en los próximos 48 horas, además de la acción penal que enfrentará ella y su familia. Todo esto es parte de las malas prácticas a las que se dedican los despachos de cobranza. A pesar de que en noviembre de 2010, la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, APCOB, firmó con la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el conducef un acuerdo para evitar las malas prácticas y que la misma ACOB tiene un código de ética, esto no es impedimento para que los despachos de cobranza contratados por bancos y comercios acosen a los clientes de estos. Repito el texto. A pesar de que en noviembre de 2010, la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, APCOB, firmó con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el CONDUCEF, un acuerdo para evitar las malas prácticas y que la misma APCOB tiene un código de ética. Esto no es impedimento para los que los despachos de cobranza contratados por bancos y comercios acosen a los clientes de estos. Entre sus prácticas más comunes se encuentran realizar llamadas en la madrugada, en fines de semana o cartas intimidatorias y amenazantes. Ejemplo de ello son las cartas que manda el despacho con sede en el Distrito Federal denominado Ortiz, Troyo y García Abogados, que amenaza a sus clientes con una diligencia extrajudicial a los deudores de varios bancos con el objetivo de embargar los bienes de la persona por hasta tres veces el valor de la deuda. Despachos contratados por bancos como BBVA, Bancomer, Banorte, HSBC y las tiendas departament departamentales como Liverpool y CIA, Modas llaman a los hogares y lugares de trabajo de personas que ya no habitan o no laboran en dicha dirección. Pero que continúan en sus bases de datos. Repito el texto, despachos contratados por bancos como BBVA, Bancomer, Banorte, HSBC y las tiendas departamentales Liverpool y CEA Modas llaman a los hogares y lugares de trabajo de personas que ya no habitan y no laboran en dicha dirección, pero que continúan en sus bases de datos. En ocasiones acosan a personas que no tienen relación alguna con el deudor. Para Alberto Román Palencia, académico de Derecho de la Universidad Iberoamericana, estas prácticas son un delito en sí mismo, ya que se pueden tipificar como acoso, porque las prácticas que los despachos realizan son totalmente irregulares y afectan la tranquilidad de las personas. Son verdaderos acosadores. En práctica, es poco viable demandarlos legalmente. Sí se deben denunciar estas malas acciones ante lo profejo y la condes aseguró el abogado. Añadió que el proceso de embargo por un adeudo se sigue en un juzgado y es autorizado por un juez con aviso previo al demandado y por lo general otorgan un tiempo razonable. En ocasiones los bancos venden las carteras de los clientes deudores a los despachos sin que tengan la obligación de avisar a los deudores. Sin embargo, ellos aún siguen siendo clientes de banco hasta que la institución financiera liquide completamente la cuenta o autorice a los despachos llevarlo a cabo en su nombre. Existen casos como el del banco XC, donde en sus sucursales aseguran que una vez que las cuentas de los clientes llegan en ese tipo de despachos ya no pertenecen al banco y toda negociación o liquidación deben verla con dicha empresa La Conde Suf recomienda acudir personalmente al banco para resolver el problema antes de cualquier negociación. Para no caer en la trampa, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros establece qué pueden y qué no pueden hacer los despachos de cobranza. 1. La persona que llama Debe identificarse plenamente. Nombre completo, empresa en la que labora y que representa. 2. Explicarle su situación, saldo y negociar el adeudo. 3. Si llegó a un acuerdo, le debe entregar un convenio firmado antes que de que realice cualquier pago. 1. Hablarle con lenguaje obsceno, acosarlo o amenazarlo no puede hacerlo. Simular que son autoridad judicial, actitudes, vocabulario ni papelería que lleve al engaño. O comunicarse con menores ni personas de tercera edad. Las diferencias notables en el rendimiento neto entre afores y ciefores. El fondo para jubilación requiere atención para que se invierta donde gane más y cueste menos su administración. Escrito por María Teresa Izquierdo en El Economista, el enero de 17 de 2010. Y, sigo el texto, me cambié de Afore solo porque me ofrecieron recuperar fondos que no aparecen. Están extraviados refiere Herberto Morales. ¿Ya lo hicieron? No lo sé. Solo firmé el traspaso y no he vuelto a ocuparme el asunto. De esa manera, Herberto Morales no sabe si la afura o la que traspaso su cuenta individual de retiro hace solo un año es la que le puede dar mejor resultado. Así, millones de ahorradores no están al tanto de las... mientras una Afore reportó a sus afiliados más jóvenes al cierre de diciembre del 2009 una utilidad neta de 2,41% en el otro extremo de afiliados a otra afore consiguieron un rendimiento neto muy superior de 5,66% producto de inversiones y después de descontar la comisión por el manejo. Esa diferencia de 3,26 puntos porcentuales puede ocasionar una diferencia. Abismal en un periodo largo, porque se trata de los resultados de las sociedades de inversión básicas. 5. En las que se aloja el capital acumulado por personas de hasta 26 años y que, por regla general, utilizarán hasta cumplir las condiciones para jubilación. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro de para el Retiro, CONSAR, puso a disposición en su página de Internet los últimos indicadores sobre los sistemas que operan en México para el ahorro pensionario. La información refiere que las 16 o 15 administradoras de fondos para el retiro, AFORES, en operación se encargan de la custodia y inversión de un billón o 151,185 millones de pesos. Los recursos de, se diseminan en más de 39,4 millones de cuentas individuales de retiro de trabajadores afiliados. Al Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, ISSSTE, así como ahorradores independientes que eligieron a los AFORES como su intermediario para acumular fondos para la. Jubilación. El informe incluye las operaciones financieras de las CIEFURES que exhiben car carteras diversificadas en las que la colocación en valores gubernamentales es en promedio de 66,34%. Por lo que hace a la renta variable, los instrumentos emitidos en el país captaron un 8,98% del total de los fondos. Los colocadores del exterior se adjudicaron el 4,02%. Por último, las cifras conducen a reconocer que no es lo mismo estar en un AFORE que en otra, ni tampoco en un CIEFORE que en otra, sino que el fondo de jubilación requiere atención para que se invierta donde gane más y donde cobren la menor comisión posible elegir la mejor combinación posible now let us go through the vocabulary that we have learned nacional national importe amount balanza balance sede headquarter los bancos the banks sueldo salary Autoridad judicial, judicial authority, resultados, results, sistema, el sistema, system, combinación, combination. With this, we come to the end of this module, and I hope you have learned the vocabulary. Please take out a print off from the e-text and follow what we have taught in this video, and you will learn more. Please also go to the section of self assessment to do the practice questions and answers thank you